buenos días, mi gente linda. 9 y 40 minutos de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa El Sur Despierta, a través de la 106.7, a través, por supuesto, de todas sus redes, plataformas sociales, Sur FM Fuerteventura. Jueves, día 23 de noviembre del año 2023. 23, del 11 del 23. Casi nada, de verdad. Casi nada. Te hemos comentado, que voy a empezar por aquí en el día de hoy. Estoy muy abajo porque quiero comentarte una cosita importante y no me quiero equivocar de nombre, porque en el día de hoy estrenamos una sección nueva. Vale, todos los jueves. Vale, todos los jueves va a haber una sección con un nombre muy curioso. Valga la redundancia, ¿verdad? Un nombre muy, muy, muy curioso. Que es el siguiente. Y es Curiosidades al Descubierto. Curiosidades al Descubierto. Todos los jueves de 11 a 11 y media de la mañana aproximadamente. Te traeremos todas las curiosidades que encontremos a través del Facebook. Imágenes, subtítulos de todo ello, de lo que encontremos por la red social. Y te comentaré acerca de esa fotografía que estarás viendo en pantalla. Para la gente de radio, que entre en la red social y lo pueda visualizar sin problema ninguno. Recuerda, todos los jueves de 11 a 11 y media de la mañana, los jueves de 10 a 11, solo música, ¿verdad? O música solo, como tú quieras llamarlo, y de 9 y media a 10, pues esto que te comentamos, la editorial. Recuerda también que hemos fichado, si no lo recuerdas, te digo yo, a Santi Avellán para que programe lo que es llevará la programación de radio por completa. Es toda suya, me desenvuelvo de ello, me quito ese peso de encima, que de verdad para mí era un suplicio muchas veces estar programando radio. Ahora se encarga Santi Avellán, que es un máquina muy conocido en las Islas Canarias, es un DJ muy famoso y locutor de radio importante a nivel nacional. Lo hemos fichado y lo tenemos aquí con nosotros para que lleve la programación de radio Sur FM Fuerteventura, y va a empezar a sonar a partir de esta tarde. Estamos en pruebas desde esta misma tarde con toda la programación nueva. Recuerda que este programa, que también hay que hacer nueva cabecera, será de 9 y media a 12 del mediodía. Recortamos una hora nuestro programa matinal y lo hacemos así para poder llevarte un mejor contenido, más calidad, y poder estar más contigo, tener más tiempo de calidad. Ya lo dice el Cholo Simeone, ¿verdad? Aquí no es importante jugar los 90 minutos, aquí es importante que el tiempo que juegue sea de calidad, y creo que es lo que tú te mereces. Hoy nos ha llegado, y que te lo vamos a dar ya, la programación de las fiestas de la Lajita. Es una programación hecha por el pueblo y para el pueblo. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, La Lajita, del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Y atento, porque hay cosas muy interesantes. Desde el miércoles 29 empieza el engalanamiento de las calles del pueblo a las 11 de la mañana, y a las 5 de la tarde, torneo de bola canaria, concurso de escaparate a lo largo de la semana. El jueves 30 a las 6 de la tarde, clase de zumba a cargo del gimnasio de LZM2. A las 7 y media de la tarde, campeonato de billar y fútbolín, y a las 8, torneo de truco. El viernes 1 de diciembre, a partir de las 11 y cuarto de la mañana, recorrido por las calles del pueblo del alumnado del 6 de la Lajita, anunciando el inicio de nuestras fiestas. A las 12, taller de danza a cargo de la Academia de Laura Cerdeña, manualidades y pintacaras para los más pequeños. A las 6 de la tarde, exposición fotográfica, reflejos del pasado de la Lajita en el hogar de la tercera edad. A las 6 y media, ponencia del doctor en historia, Carmelo Torres, acerca del pasado de Fuerteventura. Oye, pues esta ponencia me interesa bastante, la verdad. A las 8 y media, cartones locos con múltiples regalos sorpresa. El sábado 2 de diciembre, talleres de reciclaje para los más pequeños en nuestro pueblo, a partir de las 11 de la mañana. De 2 a 6 y media, el primer torneo de paintball a cargo de Paintball El Corral en el campo de fútbol. A las 7 de la tarde, el pregón de la comisión de fiesta, el gran pregón de la comisión de fiesta. A las 7 y media, el primer encuentro de solistas: Eva Saavedra, Fernando Acosta, Álvaro Mancito, Daniela González, Cintia Benítez, Anabel Díaz y Gabriel Alonso, procedentes de diversas islas de nuestro archipiélago. Oye, de verdad que este día, agüita, el sábado día 2 de diciembre, verbera con el grupo Calibre y DJ Ricardo Araujo. El domingo 3,
a las 11:30, juegos tradicionales a las 6 de la tarde, campeonato de fútbol, comienza ese campeonato de fútbol, a las 7, gran escalarifi adulta, habrá que estar ahí atentos, y a las 9, karaoke, para cantar, ahí ya te hartas ahí a cantar. El lunes 4, a las 5 de la tarde, ojo, concurso de postres. A las 6:30, actuación de los grupos coreográficos Datara, Cinco Sentidos y Academia de Laura Cerdeña. A las 8:30, Miss Mister Virón 2023. Ahí está. Y a las 10, chocolatada. Para que ustedes vean. El martes día 5, durante la mañana, colaboración para la realización de las carrozas para la romería. A las 6 de la tarde, desfile de mascotas. A las 8, pase de peinado de la peluquería de nuestro pueblo, Salón Tisiri, Pan Chic y Gio Higero, Barber Studio. A las 10, la noche joven con el grupo Enclave y los DJ Adrián Reyes y The Big A. O A. Chicho diría A en inglés. Miércoles 6 de diciembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, mercadillo y mesas culturales. A las 5 de la tarde, campeonato de fútbol. A las 7:30, noche de palomitas. Y a las 9:30, noche del humor con Saúl Romero, presentado por Jorge Ávila. El jueves 7 de diciembre, a las 4:30, la concentración de los campesinos y romeras en el Valle de la Lajita. A las 5, romería acompañada por la parranda La Cebada y amigos isleños de Gran Canaria. Además, habrá premio a la carroza más original, así que cúrrenselo, que premio tendrá. A la que wow, qué verso sin esfuerzo. A las 8:45, 7:45, ofrenda a la Inmaculada Concepción a la llegada de los romeros. Estoy a ver si pongo aquí la publicidad que me tiene que salir. Y no me está ahora. Perdón. A las 8 de la tarde, asadero popular y baile del romero con la parranda La Cebada. Y a las 11 de la mañana, verbena con los grupos Arena y Qué Chimba. Qué chimba, pa, qué chimba. Viernes 8 de diciembre, a las 11 de la mañana, búsqueda del tesoro por el pueblo con los niños. A las 6, la Eucaristía en honor a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. A las 7, la procesión por las calles acompañado por la banda municipal de Pájara. A las 7:45, 8:45 para los más puristas. Actuación del mariachi Dani Méndez desde México. A las 9, comida para nuestros mayores y actuación de Pepe Benavente, el polvorete, el gallo sube. Y después, a las 11, verbena con los grupos Candela y Enclave. El sábado, día 9 de diciembre, la final del campeonato de fútbol, a las 12 del mediodía. A las 8, entrega de premios y trofeos de la fiesta. A las 9:30, jóvenes promesas y talentos de Fuerteventura. Y a las 12, concierto festival Latin Flow, vi Henry Méndez con distintos artistas y seguidamente la batucada Bloco da Bloco da Liña, Bloco da Viña, da Inja. Ahí está. Parezco medio brasileiro. Muito obrigado. El domingo 10 de diciembre, a las 10 de la mañana, concurso de pesca. De 11 a 6 de la tarde, festival de colchonetas, pintacara, animadores infantiles y fiesta de la espuma. De 11:30 a 5, el primer encuentro de moto. A las 2 de la tarde, la actuación musical de Siroco, paella popular y comida para los niños del pueblo. Pero usted también puede ir, aunque no sea un niño, puede ir también. A las 6:30, juego sorpresa organizado por el CEI La Lajita con el fin de recaudar fondos para el viaje de fin de curso. Y a continuación, presentación del vídeo Fiestas de La Lajita 2023. Además, la comisión de fiestas se reserva el derecho a cualquier modificación de la programación. Firmado la comisión de fiestas de La Lajita 2023, que parece ser que este año, pues, hay comisión de fiestas de La Lajita. Pero me gustaría poder tenerlos aquí con nosotros y lo tendremos. Lo tendremos la semana que viene. Hablaremos con ellos para que vengan aquí y estén con nosotros, ¿verdad? Y mañana tendremos al grupo Overhead aquí, Overheat, aquí con nosotros, ¿sí? Sí, pues yo no sé mucho inglés, entonces yo pronuncio lo inglés a lo David, para no decir a lo morrúo o decir a lo canario, digo a lo David, que soy yo, y así nadie se siente ofendido, ¿vale? Porque yo no me ofendo, pero lo tengo que decir. Y las redes sociales están por aquí abajo, ¿verdad? Ya lo digo perfecto. Es normal, al principio me equivocaba y ahora ya no me equivoco. Recuerda, a las 10, de 10 a 11, la música, ¿vale? Música actual en el día de hoy. Mañana, música canaria y mexicana. Mañana,
mañana viernes, para empezar con la carrerilla para el fin de semana, mañana viernes. Pero hoy música actual, de la que está pegando fuerte en todos los lados. Y a partir del día de hoy, desde las 12 del mediodía, enganchamos con nuestra nueva programación, que estamos en pruebas con nuestra nueva programación, que es una programación, ya te digo, rompedora. Es más, Santi Avellán se le ha currado que te camba, de verdad lo digo, se le ha currado una pasada. Tengo por aquí lo que sería la programación en principio. De 6 de la mañana, de 6 a 10, La Jungla con José Antonio Avellán. Después entramos nosotros de 9 y media a 12 con El Sur Despierta. De 12 a 1 sería Diámetro en Brega, el programa de Lucha Canaria. De 12 del mediodía a... Perdón, de 1 del mediodía a 4, presentados con Santi Aguado. De 4 a 6, Megatop con Richie López. De 6 a 8, Music Factory con Luis de Frutos. De 8 a 9, Del Reino con DJ Del Reino. De 9 a 10, H-Sound con Andrés Onrubia. De 10 a 11, Remember Deluxe con Vicente Buitrón. De 11 a 12, Non-Time con Santi Avellán. Y de 12 a 6, Presentados Noche con Santi Aguado. Es una programación que hemos realizado, que se ha currado Santi Avellán, para tener siempre locutores detrás de la pantalla, ¿vale? Detrás de la pantalla, ¿no? De la radio. Bueno, si ves la pantalla, pones Sur FM. Siempre tener locutores, y que tú estés escuchando siempre y te sientas acompañado, acompañada. Si estás en el coche, si estás en donde estés, pues te sientas siempre acompañado por Sur FM y por sus locutores. Espero que te guste, de verdad, y que nos sigas acompañando como nos he ido acompañando durante a lo largo de estos 4 años. Cambiamos por completo la parrilla, es un cambio drástico, yo sé, pero hay que hacerlo y yo creo que te va a gustar, sinceramente. Después el sábado tendremos La Cafetera. Aire Celta, perdón, de 6 a 7, de 7 a 8 creo que es La Cafetera, de 7 a 9, de 9 a 10 La Conversa y de 10 a 12 El Rompeolas, y ya después empieza nuevamente Musiquita de la Buena con temas presentados y demás. Espero que te guste, de verdad. Yo creo que sí, que te va a gustar y que vas a estar pendiente ahí de Sur FM. Y la Fiesta de la Lajita, que la tendremos la semana que viene aquí con nosotros. Y hoy no tenemos entrevista, pero tenemos lo que te comentaba, ¿verdad? Tengo que mirarlo otra vez, porque nunca me acuerdo del nombre. Curiosidad, nunca me acuerdo, de verdad. Es que es nuevo. ¿Cómo voy a acordar? Sí, es nuevo. No sé muchas veces lo que hice ayer y voy a acordarme de esto que es nuevo. Descubriendo curiosidades, ¿no? Curiosidades al descubierto. Ya mañana lo digo bien. Curiosidades al descubierto. Y no me hizo falta abrirlo, lo acabo de abrir ahora. Curiosidades al descubierto, de 11 a 11 y media de la mañana. No lo podemos perder porque está genial. Te espero dentro de un rato, a las 10, publicidad, y enseguida regresamos. No te vayas, que paso lista. Hasta ahora.